Yeah. I'm tired of everything looking great from a distance. Friends faded, now they gone. You can hate it, I got my song. Friends faded. Bueno, parceros, van a prestar la Beat Pilen, ¿no? ¿Esa es la Beat Pilen? La Beat Pilen, sí señor. Y yo ya manejé la Sbar Pilen. La diferencia entre ellas dos, las dos son 401. Ajá. La diferencia es como la dirección, ahí pueden ver. El timón. El timón. Diferente. Este acá me gusta más. ¿El soporte que tiene el tanque? Este soporte no lo trae esta. Y esta es como más alta. Sí, es un poquito más alta. Esta blanca se ve más alta, así a simple vista. Los rines. Los rines, el color, eso es como un gris, no, bueno, no sé, un gris verde. Estos son como plateados. El exhausto de esta es negro, sí, lo pueden ver que ahí es todo negro. Viene, y el otro viene aluminio. Y el otro viene como en aluminio. Las llantas. Esta llanta son pisteras. Ajá. Y estas son como doble propósito. Doble propósito, así como tipo y enduro. Y esta trae el protector de quilla. Y esa trae el protector de quilla que está aquí. Y la Beat Pilen no lo trae. La Sbar Pilen vale $23,990 y esta vale $26,990. O sea que hay una diferencia de 3 millones. Estamos con la Husqvarna Beat Pilen 401, parceros. Son 41.6 caballos de fuerza a 9000 revoluciones por minuto. Esa es la potencia. Voy a apagarla aquí porque está haciendo mucha bulla. Tiene 37 newton metro a 6750 revoluciones por minuto. Es de 6 velocidades la moto. Es fuel injection. La marca es sueca, o sea, es de Suecia. Pero mucha gente piensa que es austriaca, pero la marca en sí es de Suecia. Sino que pues tienen ahí un convenio con la KTM que es austriaca. Entonces, donde venden una KTM, venden una Husqvarna, parcero. La moto tiene pequeñas diferencias con la Sbar Pilen, que es también 401, en la dirección, en los rines, en el color del exhausto. Pero la moto en sí, parceros, es muy bonita. Sueño de la gente que le gusta el tipo Café Racing, parcero, la moto se siente muy bien. Solo que uno, por como está diseñada la dirección, queda muy tirado hacia adelante. Y más que yo, o sea, más que yo que soy una persona alta, me compraría la Sbar Pilen, que es la otra, la que tiene la dirección más altica. Entonces, como les decía, son 6 velocidades, la moto solamente trae encendido eléctrico y en la dirección tiene básico el bloqueo encendido, en la parte de adelante el freno de disco, acá, que son ABS, son de 320 milímetros, este disco que está aquí es de 320, el de atrás también es ABS, pero es de 230 milímetros, parcero. A esta moto le caen 9.5 litros de combustible, que son 2.5 galones. Y la moto pesa 155 kilogramos. En cuanto a comodidad, me gusta más la otra. Me gusta más la Sbar Pilen, que tiene la dirección más alta. Esta me cansa un poquito más, pero bueno, si a usted le gustan las tipos Café Racing, pues usted aquí se sentirá de maravilla. Quedo muy tirado hacia adelante, la cabeza prácticamente me queda sobre el tablero. Porque yo no estoy acostumbrado, por eso me gusta más la otra. Entonces vamos a andarla aquí, pillen donde estoy. Vamos a ver cuánto le sacamos, parcero. Vamos a prenderla. La moto suena muy bien. Recuerden que tiene 6 velocidades. Bien que quedó muy tirado hacia adelante.
parcero, ahí le saqué 174. Obviamente no me estoy agachando porque tengo la cámara en el pecho, pero bueno, la moto anda muy bien, los frenos se sienten muy bien y tampoco se siente tan inestable, ¿no? A la hora de ir arriba de los 160. La única queja que tengo de la moto, para mí, es la posición. Me parece a mí en lo personal me parece muy incómoda. Como les digo, si a usted le gustan este tipo de motos, pues le va a parecer una chimba, parceros. Los frenos a veces se sienten muy bien. Vamos a darle de aquí para allá. Voy a tratar de agachar un poquito más, a ver si agachándome así se logra ver. No sé si esté viendo bien, pero bueno. Parceros, acabamos de llegar, de dar la vuelta en la Pimpilin, en la Husqvarna Pimpilin. Recuerde que esta moto no es austriaca como es la KTM, esta moto es de Suecia, ¿no, Motato? Sueca, sí, señor. Sueca, pero pues la distribuyen junto con la KTM, tienen un convenio ahí. Acá de darme la vuelta, vamos a montar para que pillen. Lo único que no me gustó de la moto, a mí, es la posición, o sea, como quedo aquí. Sí, de tipo café racing, o sea, si a usted le gustan las motos tiradas hacia adelante, esa es la moto ideal. A mí no me gusta, porque a mí me gustan las motos así, me gustan las motos enduro. Entonces lo único que no me gustó de la moto es eso, porque tiene buen torque. Recuerden que la potencia de esta moto está en 41.6 caballos de fuerza a 9000 revoluciones por minuto. Esta moto tiene un torque de 37 Nm a 6750 revoluciones por minuto. Es fuel injection, es 300, ¿qué? Esa moto es... O sea, es 373. 373 centímetros cúbicos. Tiene luces LED. Les voy a mostrar. Tiene luces LED. Los rines son como en aluminio. Obviamente son de radio. Tiene un freno de disco en la parte de adelante de ABS, parceros. De 320 milímetros. En la parte de atrás es de 220. Y también es ABS, ¿no? Tiene 6 velocidades y en sí, si fuera por mí a comprar una de las dos motos, me compraría la del lado de acá. Me compraría la Husqvarna por eso, parceros, por cómo quedo sentado. ¿Eh? Y además es más económica, es 3 millones de pesos más económica. Bien, esta quedó así, como pues, como uno está acostumbrado a estar en la moto, esa allá es como para otro tipo de público, la gente que le gusta esa allá. Bueno, lo único que no me gustó de la moto, lo que les dije, la dirección. De resto la moto tiene salida, le saqué 170 kilómetros por hora, eso sin agacharme. Siento más estable esta de acá, la del Husqvarna, que esta, ¿sí? Obviamente este no es el tipo de moto mía, porque quedo muy tirado hacia adelante y en verdad me queda doliendo como el cuello. Pero hay gente que le gusta este tipo de motos y si fuera a mí, pues me compraría una de estas. Una KTM 790, pillen este porte de esa moto. Esas son las motos que me gustan a mí. Pero esa moto está muy bien, parceros. Recuerden que vale 26.990 y esa allá vale 23.990. Yo me compraría esta de acá y me la compraría negra. ¿Por qué? Porque pillen que este tanque se mancha, ¿sí? Obviamente, pues si es suya, esta moto está aquí para test drive, entonces se mantiene manchando. Pero pues si es de uno, pues uno la mantiene limpiando, parcero. A esta moto pesa 155 kilogramos y le caben 9.5 litros de gasolina, o sea 2.5 galones, parcero. Así me despido, parcero, muchas gracias a la gente de Potenza que me prestó la moto otra vez y espero que les guste el video, que les guste la moto. Y recuerden que la moto es sueca, ¿no? No es austriaca como son las KTM, porque hay una ley de confusión ahí. Comparten la tecnología y todo, pero la moto, la Husqvarna, sigue siendo sueca, parceros.
Le gusta el video, suscríbanse, denle like, bendiciones, pana. Se vienen cosas muy bacanas para el canal, parceros. Muchas gracias por apoyarme. Y síganme en Instagram, parceros. O sea, me siguen muy poco en Instagram. Apenas tengo 600 seguidores. No es que eso me desvele, pero bueno, me ayudaría porque cuando voy a conseguir las motos me preguntan, ¿y usted cuántos seguidores tiene en Instagram? Y yo les digo, no, como 600. Pero, no, a nosotros nos sirve es que tenga seguidores en Instagram. Y aquí está la 390, parceros, y la 250, que mañana, martes, hasta el viernes pueden venir aquí a agendar el test drive, parceros, aquí en la avenida Sexta. Y para los que me preguntan dónde compré la GoPro, la compré aquí en Seguía, parceros. La tienda oficial de GoPro, ahí le hago publicidad al parcero ahí en Seguía. Ahí fue que yo la compré, esa con la que estoy grabando aquí. Me costó 1.350.000, ahorita está más barata.